Érase una vez, en el gran bosque musical, un condado con renombre en el universo, en el que convivían en paz toda suerte de seres mágicos, cuyo único objetivo era encontrar la felicidad en la música. El condado de Tienlu se extendía en una inmensa llanura cubierta de viñas. El castillo musical se alzaba majestuoso en el centro del territorio y albergaba una comunidad de duendes, brujas, magos y hadas, e incluso hados, siempre afanados en producir música de excelente calidad. Toda la música era siempre verificada por el gran poder supremo Lujuluse, algo parecido al ojo que todo lo ve y al oído que todo lo escucha. La historia completa que vamos a relatarles quedó recogida por la cronista real del condado, el hada Gegaga. Del castillo del condado de Tienlu. A veces descendía mágicamente de las alturas y recorría pasillos y estancias, siempre con las gafas en la punta de la nariz para comprobar que todo estaba en orden. Matthew Lin compartía grandes proyectos musicales con el gran sabio Pejo Sancho, el celoso guardián de todas las partituras mágicas del condado de Tienlu. Estaba Pejo Sancho preparando las partituras que la orquesta del castillo debía interpretar con motivo de los próximos esponsales. Venida de bosques musicales lejanos del oriente, la princesa Mukalari había acudido a Tienlu presta a contraer matrimonio con el intrépido capitán Gelmoré, sobrino carnal del dueño del castillo musical, el conde Valeriano, por lo que toda la corte andaba preparando la fiesta con gran esmero y alegría. Revisando cuidadosamente los pentagramas, como era su costumbre, Pejo Sancho se percató, altamente sorprendido, de que no había ninguna fusa. Las figuras de nota que aparecían ante él eran redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, pero no había ninguna fusa, y claro, tampoco semifusas. Por más que Pejo Sancho miraba, buscaba y rebuscaba, no encontraba ninguna, ni tampoco sus silencios. Verdaderamente alarmado, Pejo Sancho marchó en busca del gran mago Matthew Lin, a quien encontró corrigiendo unos ejercicios de la más refinada armonía. Los dos sabios estudiaron las partituras detenidamente y Matthew Lin, sin querer apresurarse, detuvo a Pejo Sancho, que ya se marchaba en busca del gran poder supremo Lujuluse,
para comunicar la ausencia de las fusas. ¡Detente, Pejó! ¡Espera!, ordenó Maciurlín. Sospecho que esto parece obra de esa bruja pegajosa del condado vecino llamada Abuelos Verdes. Para que no cunda el pánico, no digas nada todavía. Primero, debemos llamar a nuestra gran amiga, la hermosa bruja Rosalinda. Ella nos ayudará a solucionarlo. Que los niños interpreten las obras sin fusas ni semifusas y seguiremos investigando. Rosalinda estaba enseñando ciertos menesteres mágico-musicales a unos atuendos alumnos de los hados Tandreu y Diane Marfornet cuando entró muy alterada en el aula el hada San Espel. Agitando delante de ellos su saxo, blandiéndolo como una espada, San Espel soltaba retahilas de palabras inconexas, imposibles de comprender. Ante tal alboroto y algarabía, se presentaron en el aula dos ninfas vecinas, Caliupá y Caliuche, con objeto de sosegar a San Espel con sus danzas ecológicas. Pero el hada comenzó entre sollozos a pedir a Rosalinda que subiera corriendo al torreón de Maciurlín, anunciando que se avecinaba el fin de los tiempos. Rosalinda, que conocía bien a San Espel, pensó que no sería para tanto y la dejó con las ninfas mientras acudía a la llamada de los sabios. Con los ojos pegados a los pentagramas, Pejo Sancho y Maciurlín trataban de encontrar, sin ningún éxito, aunque fuese un silencio de semifusa, pero nada, no había ni rastro. El problema parece serio, se expresó la bruja. ¿Habéis preguntado al hada Seth Monjú si le ocurre lo mismo con las lecciones de lenguaje? ¡Sí!, gritaron al unísono desde la puerta las hadas pianistas Zalema y Zonalí, que ya habían pensado y preguntado. Ni rastro de fusas, ni rastro de semifusas, ni tampoco sus silencios. Rosalinda no lo pensó dos veces. Se montó en su escoba y acomodó en la parte trasera a las hadas Cutandilla y Arimel. Las tres volaron prestas a la guarida del valeroso Ramón Can, buen amigo de Rosalinda que siempre acudía raudo a la llamada de la bruja. Cuando Ramón Can valoró la importancia del asunto, no dudó en acompañarlas. Estarán fatal, con lo nerviosas que se ponen siempre y lo que les gusta moverse deprisa y corriendo, se lamentó el hada Cutandilla. Si es así, debemos rescatarlas, afirmó Ramón Can, subiendo de un salto a la escoba de la bella bruja y tirando con una mano de Arimel y Cutandilla para que ocuparan su sitio. La comitiva completa no tardó nada en presentarse en el torreón de Maciurlín, que seguía investigando la desaparición de las fusas. El sabio Pejo Sancho le estaba contando al gran mago lo bien que se habían portado los alumnos en el ensayo y lo bien que había salido la partitura. Sin fusas ni semifusas. ¡Oye!, exclamaba Pejo Sancho.
las semicorcheas se van espabilando y los silencios colaboran. Igual ya ni hacen falta las fusas. ¿Qué te parece? Pero hombre, exclamó asustado el conde Valeriano, que acababa de llegar de una de sus cacerías. ¿Cómo no van a hacer falta? Hay que encontrarlas como sea. ¡Soldados en formación! ¡A mí la guardia condal! Mientras que el valeroso Ramón Can y el capitán Gelboré reunían a lo más intrépido del condado, llegó presuroso el duende Overpeak relatando, falto de respiración, que había escuchado una conversación entre 4 o 5 semicorcheas. Las pobres estaban hartas de ir más deprisa para cubrir los huecos de las fusas. El duende Gapezú se había pasado horas con un entrenamiento intensivo en tresillos para las semicorcheas y Overpeak estaba preocupado por si la familia entera entraba en rebelión. Necesitan estar fuertes y ágiles por si las fusas no regresan, lamentó un poco nervioso Overpeak. Tenemos que movilizarnos sin demora y con gran organización. Todo el mundo ocupó sus puestos. Ramón Can y Gelmoré preparaban y revisaban a los soldados. Rosalinda hacía sesiones de relajación a todas horas para evitar el miedo escénico. Maciurlín ordenó a todas las hadas y hados que ensayaran con sus alumnos todas las semicorcheas posibles. Lo que no podían era arriesgarse a quedarse sin música. Después de una buena sesión de entrenamiento solfístico rítmicamente complicado, todos se sintieron un poco mejor y decidieron reunirse con Lujuluse para preparar nuevas estrategias y llegar a nuevos acuerdos, especialmente con la familia Corchea. Mientras tanto, el soldado Dorenar y la ninfa Gesoma, ajenos a los problemas del castillo, disfrutaban de una audición de sus duende alumnos en el salón de una mansión vecina. En el descanso, uno de los pequeños duendes flautistas que acababa de llegar contó a Dorenar y Gesoma el grave problema de la desaparición de las fusas. Cuando terminó, Gesoma abrió la boca para hablar, pero Don Enán ordenó silencio y la ninfa flautista no pudo decirle lo que pensaba del asunto, aunque por la expresión de su cara parecía que tenía alguna información importante. La ninfa Gesoma esperó impaciente a que terminase el último compás y salió disparada hacia el castillo, sin ni tan siquiera despedirse. Voló presurosa del gran mago Maciurlín, pero no pudo encontrarlo por ningún sitio, ni tampoco al sabio Pejo Sancho. Desesperada, recorrió volando con su varita mágica vegetal de ninfa todos los rincones del bosque encantado, los pasadizos secretos del castillo del condado de Tienlu, las mazmorras, las azoteas, miró por las ventanas, subía y bajaba como un rayo buscando aquí y allá, pero nada, no había ni rastro. Can
Cansada de tanto vuelo y algo despeinada por el ajetreo, Jesoma fue a descansar a su aula. ¡Qué raro!, pensó. Aquí no hay fusas, ni gente, ni nada, ni nadie. ¿Dónde se habrán metido todos? Y pensando en ello, Jesoma comenzó a quedarse profundamente dormida. Rosalinda y Maciulín habían logrado convencer a Pejo Sancho para que realizase un ensayo general en el teatro colindante. Todos cruzaron los dedos. Los pequeños duende alumnos se esforzaban para que aquello sonara lo mejor posible. Pero por muy rápidas que fueran las corcheas, no era lo mismo. Por no hablar del lío que montaban los tresillos. En el compás 300, Pejo forzó tanto el tempo que comenzó a formarse un barullo impresionante. El viento madera iba creciendo cada vez más deprisa, mientras que los metales gritaban cuanto podían y las cuerdas les perseguían. En el compás 312, la percusión al completo entró de golpe en un estallido de timbales y platillos tan impresionante que Mazzorlín hizo que aquello se detuviese sin contemplaciones. Con el estallido fortísimo, desordenado y estridente, Jesoma se despertó sobresaltada, sin saber ni dónde estaba. De repente se acordó del problema y se enfadó con ella misma por haberse dormido. Con mucho esmero, arregló sus ropas, su pelo y sus collares, cogió su varita mágica y levantó su vuelo hacia el teatro colindante, pues de allí parecía proceder el estruendo. Encontró a todo el mundo desconcertado. Estaba claro que los tresillos habían desajustado todo el ritmo y habían hecho enloquecer transitoriamente a las corcheas. Jesoma comenzó a tirar de la túnica del sabio intentando que la escuchase, pero estaba tan consternado que no se daba ni cuenta. Cuando Pejó, por fin, hizo caso a la ninfa Jesoma y ésta se disponía a contarle, comenzó a escucharse una música muy viva que venía del bosque y el sabio la dejó con la palabra en la boca, marchando curioso a ver qué ocurría. ¡Son las fusas!, exclamó Rosalinda. ¡Y las semifusas!, coreó el Moré. ¡Y también los silencios, aunque no se note!, vitoreó Aribel. Los soldados guardianes de las puertas del castillo de Tienlú, Tigobí y Fiael, las habían abierto de par en par y el hada de las nieves enloquecida también abría todas las ventanas que iba encontrando, contagiada por la música. Cuando Jesoma estaba a punto de echarse a llorar porque nadie la escuchaba, se acercó a ella la hada de Gagá y por fin pudo contar a alguien que había visto a las fusas ir a pedir permiso al Ujulusé para pasar unos días de vacaciones en el Caribe con unas primas suyas, pues habían montado una fiesta de percusión. Cuando las fusas estaban esperando al Ujulusé, pasó por allí la malvada bruja Vuelos Verdes. Jesoma se había sorprendido al oír decir a Vuelos Verdes que para las vacaciones no había que pedir permiso y que podían marchar tranquilas. Las fusas, algo cortitas, no se dieron cuenta de que Vuelos Verdes mentía hasta que llegaron a la costa caribeña. Allí, el encargado de revisar los permisos y pasaportes se había echado las manos a la cabeza al imaginar el jaleo que debía haberse montado en Tienlú con la ausencia de las fusas. Sin deshacer las maletas, fusas, semifusas y sus silencios correspondientes, se habían arreglado la melena y habían regresado a Tienlú en el primer vuelo disponible. Thank you.
todas las fusas en el castillo, fueron regañadas severamente por Pejo Sancho, a quien las fusas prometieron no ir a ningún otro sitio sin su permiso. El gran poder supremo, Lujulusé, también reprendió a las fusas, mientras que Maciurlín trataba de quitarle hierro al asunto guiñándoles un ojo. Salisper, que ya respiraba tranquila, daba las gracias amablemente a la familia Corchea por el gran esfuerzo realizado. Felices y contentos, marcharon de nuevo al teatro colindante, a los atriles, a las partituras donde cada nota ocupó su sitio, bajo la mirada circunspecta y la batuta mágica del gran sabio Pejo Sancho.